Bueno, señores, súbanse a sus respectivos discos. Calentando. Estamos, señores, en el karaoke. Ya saben que esto es un concurso de desafines, especialmente los que vais a oír ahora. Aquí hemos cambiado un poco la mecánica. El que gana es el que menos desafines tenga. Es decir, vosotros tenéis que acertar la canción que están cantando, por llamarlo de alguna manera, el que vais a ver ahora o la que vais a ver ahora. ¿Tenemos que acertar la canción? Si acertáis la canción, el desafín es para el contrario. Pero en el momento que sepáis o creáis saber qué canción es, hay que salir corriendo y tocar la campana. Ahí, ahí. Pero vosotras, espérate, le das la pizarra al niño o a la niña. Sigue, tienes que tocar la campana. Sigue, dile que siga. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ah. Bueno, te quiten más cosas. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver. ¿Estáis preparados para la primera canción? No, vamos a ver y a escuchar la primera canción. Adelante. Ven, ven. ¿Lo he escrito mal? No, iba a decir solo que hay que escribirla exactamente y correctamente el pero título de la canción. Era árabe. Sí, ya lo tengo. Vale, no, si lo tienes bien. Y lo que se escribe es lo que vale. Aquí pone rumbera. Tú miras para allá. Pero bueno, rápido. La risa rumbera, de esta. Rumbera, pero rápido. La canción, según ella, es rumbera, ¿no? Vale, rumbera. Pues vamos a escuchar la canción de verdad, la comprobación. ¿Qué? ¿Tú la conoces esta canción, verdad? Bueno, la de los gorilas. No pasa nada, no pasa nada todavía porque pierde el que tenga cuatro desafines. Y tú eres una acelerada, que ya sabemos que ir para nada es tontería. Ha sido para nada por aceleramiento. O sea que no. Vamos a ver la. Mira, ya te has puesto un desafine ahí. Ay. Ya tienes el primero. Vale. Ahí está bien. Si bueno, vosotros, no cantar mejor, vosotros pregunto, estáis vírgenes. No pueden cantar mejor un poquito. Es inútil todo esfuerzo. Ay, Dios mío. Lo de cantar mejor, olvídate que es inútil todo esfuerzo. Eso es lo que hay. Vamos a ver la segunda canción. Atención, por favor, vamos a ver la carita del que canta. Y yo que ya debo en una canción. Desde que ande nuda, habrá de dudas, esto es de creaciones y las creaciones de la preparación. La culpa fue del cha-cha-cha. Se quedó para bailar. Checa de música, checa de clavada. Toma, a ver, venid para acá. Porque te hayas quitado los zapatos, no. A ver, enseña la pizarra y a la cámara. Tengo que decir que cuando empecé a escribir no iba el rostulador este. Bueno, el rostulador, a ver, ¿qué pone ahí? La culpa fue del cha-cha-cha. Tal cual suena. Vamos a escuchar la canción original. Sí, puede, cha-cha-cha. Bueno. Espera. Habéis estado bordaos. Lentos, pero seguros. ¿Sí? Habéis llegado hasta el final, pero seguros. Sí, que Aranchita, no mi vida. Lo loco. Bueno, que vean ustedes, por favor, dos vacas coloradas significan dos desafíos. No pasa nada, todavía quedan dos más. Todavía se puede remontar la cosa. Claro, Rubita. Atención, que vamos con la tercera canción. Canta las venas, les canta las venas. Na 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 na
Porque en enero grito como tú, tururú, que no sabes ni la luz, tururú. Grito como tú, tururú, que no sabes que tú. Que quede claro. A ver, alguien que me eche el boli ese. ¿Tú para qué tiras el boli? ¿Para qué tiras el boli? Pero no lo has escrito. No lo has escrito. A ver, espera, no, tranquilo. Pero esta chica, ¿tú qué escribes? Tira, tira. ¿Qué es eso? Yo escribo así. Eso no es ningún idioma, ¿eh? Perdona. Perdona. Aquí pone burriquito como tú. Burriquito con bu de burro. Perdona. No, no, vamos. Eso no vale, no vale. Lo pone no, aquí. Betín, ¿vale la letra de médico? Burriquito no. Como tú. No, ¿verdad? Enseña. Tururú. Tu, tururú te voy a decir yo a ti. Tururú, tururú. Burriquito como tú. Bueno, eso… Sí, vale. No, pero tú momento. No sabes porque te toco yo la campana. Pero porque yo escribo bien. ¿Y qué? Pero eso no es de… El título exacto… Bueno, vamos a escucharla, burriquito venga. Vamos a escucharla. De Pérez. Qué burriquito como tú. Renovo. Oye, ¿pero por qué? ¡Este no toca la campana! Vamos a ver. A ver, que yo tengo la quedó, ECB. Quedó... ¡El boli no va! ¡Eso no es! Pero se lo voy a explicar, se lo voy pero a explicar. Bien. Arancha, mira para adelante, te lo voy a explicar. A ver. Dijimos el título exacto. El título es Borriquito, claro. Nada más. Ah, es Borriquito. Nada más. Ay, ¿me has puesto como tú? ¿Ah? Te sobra el como tú para empezar. Ya, Y luego, cualquiera que entienda lo que has escrito, ese es astronauta. Pues no el que, todo que me den otro rotulador. Cámbiame el rotulador. Uno tiene que escribir no claro, claro. Es que no va, mira. Has oído que te ha dicho es que no sobra gente como tú. Es que no va, no bueno, cuidado, El tuyo sí que va. Dame tengo el tuyo. Un estrés horroroso. ¿Queréis callaros ya? Dame el boli de él. Vamos a la... no, sí. Es que este no va. Que no es un problema de boli, es un problema del que escribe. Que es que este no va. Vale. Bueno, venga, va, la siguiente canción. Atenta ahora, a ver si venga, remontamos. Ayúdame. Venga, cuarta canción. Aguanta esta canción. Pasiones divertidas, la barbacoa, la barbacoa, la buena sí, la barbacoa, la barbacoa. Es que no va, mira, oye que no va, mira, sí que va, sí que va. No va, sí que va. No sufras, que yo lo estoy leyendo. Que no escribe, que Lala no escribía. Claro, trae. Un momento, un momento. Y con B, que sea barbacoa justo. Con B. Cámbiame el boli. Hala, a ver. Cámbiaselo, cámbiaselo, está bien. Aceptamos boli como animal de compañía. A ver. Sí que va. Sí, escribir, escribe lo que es. Vale, el tuyo escribe bueno, más fuerte, mira. Señores, no vamos a discutir más. Sí, no, sí, ya se acabó. Vamos a ver la canción original. La barbacoa, como me gusta. La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbacoa. Bueno, la verdad es que la cosa tampoco tiene. O sea, no es grave, no es grave. Arancita, no es grave. O sea, sí, pero yo tengo toda esta gente que luego me van no, a decir. No, esta gente luego te pueden hacer una barbaridad, ya, sí, pero no será por digo. Eso. No será por el título. Vamos a subir los marcadores. Desafine, bueno, el desafine está tocado, es el cuarto. A ver, las cuatro vacas, que te las saquen. Cuatro vacas coloras. Vamos a subir. Vamos a subir los marcadores totales de esta prueba. Los puntos, ahí estamos. A los Santos de la Humosa, 2 puntos más, son 9. Y Almoguera se queda con lo que tiene, que son 9. Empate 9.